día viernes tenemos un almuerzo en Carmelia, en la zona de Falda del Carmen, que también es un lugar increíble, con una capacidad para muchísimas personas, muy acogedor. Así que bueno, esperamos eso para el almuerzo del día viernes. Pertenezco a la empresa de cervecería Casano y conocí a este grupo hermoso hace 4 años atrás, cuando querían una cerveza exclusiva para el encuentro. Y les hicimos toda una etiqueta personalizada y la verdad que creo que me adoptaron y hace ya 4 años que estoy con ellos trabajando y me encanta. Se respira una energía muy buena, una vibra de gente que es hermana y amigos, y la verdad que las mujeres también, las mujeres, novias, la gente que viene, participa, tiene el mismo sentido. Estamos todos para pasarla bien estos 4 días del encuentro cordobés, que cada vez crece más. ¿Cómo se vive? Intenso. Intenso, al 100% actitud y con un power que no baja. O sea, es todos los días a 220. ¿Qué se hace? De todo. Se come, se sale, se juega, tenés comidas espectaculares. Y sobre todo se hace contacto y amigos. De la tarde, un escenario como todos los años, el día viernes. Con varias bandas y lo vamos a hacer de las 5 hasta las 9 de la noche. Cortamos la peatonal, tenemos un escenario soñado en plena peatonal de Carlos Paz. Y no solo lo disfruta la gente que viene al encuentro, lo disfrutan los turistas, lo disfruta la gente que vive en Carlos Paz. Todas las motos estacionadas en el centro. Donde tenemos armado en las 4 esquinas principales del centro de Carlos Paz, un evento abierto al público en general, donde tenemos un escenario, donde tenemos un VIP para los participantes y tenemos 3 bandas en vivo, muy buenas bandas. Va a abrir la banda Cindy Colioni, que va a tocar por primera vez en estos eventos que hacemos todos los años. Después tenemos un clásico que todo cordobés conoce, que es Cuatro al Hilo. Y una banda muy potente que sabemos que es TNT, que es tributo a AC/DC, que la verdad que la rompen. Suenan muy bien y muy parecido a la banda, con una energía, todos los músicos muy, muy fuerte, digamos, para poder lograr eso que todos queremos, que es que la gente se divierta.